Good afternoon, everyone. I'm Solène Dadier, your correspondent for the National Catholic Register, service EWTN News. So for this fifth session, we will address the issue of natural law in the light of international human law, and in particular the way in which nowadays major Western institutions under the guise of promoting human rights can sometimes undermine the very principles of natural law and the idea of natural rooting of norms. So the postmodern civilization indeed tends to distance itself from natural law, as we can all witness on a daily basis, to progressively make human will the source of our law. So and this law, instead of being constantly preserved, they are reinvented all the time. So in this session, we will see how Western institutions, and especially the judicial institutions, accompany these civilizational evolutions. Our first speaker, Judge Javier Borrego, is in the best position to discuss that, since he used to be judge at the European Court on Human Rights between 2003 and 2008. Judge Borrego has been in public service for 48 years, and in 2018 he was appointed judge in Spain's Supreme Court, Third Chamber. He recently retired from the Spanish Supreme Court and became consultant with a private company named Financiera El Corte Inglés, and with the law firm Duran y Duran Abogados. In 2018, he also was appointed by Pope Francis to the Dicastery on Laity, Family and Life, being the only Spanish member in this organ of the Vatican Curia. He will talk about a possible disparity in the treatment of human rights in the European Court in Strasbourg. Thank you very much, Judge Borrego. I'm sorry, I speak in Spanish language. Excuse me. Estaba previsto y acordado, pero no pudo ser. Hace 21 años, el San Juan Pablo II fue el primer papa en la historia que entró en una mezquita musulmana. Fue recibido en la mezquita de los Omeyas por el mufti Ahmad Kaftaró. Respetó la tradición. Fue descalzado de sus zapatos, pero calzó unas chanclas blancas especiales para la memorable ocasión. Se detuvo delante de la Kibla, lugar que marca la dirección de los rezos, y ante el mimbar o el púlpito donde se pronuncia el sermón de los viernes, y se dirigió hacia el centro de la mezquita, al panteón, donde la tradición sitúa los restos de San Juan Bautista, que es venerado como el profeta Yahía por los musulmanes. Estaba previsto y acordado que el Papa y el Muftín rezasen juntos ante esos restos de San Juan Bautista o el profeta Yahía, pero no tuvo lugar la oración conjunta porque hubo la oposición de algunos grupos islámicos. El Papa se recogió en solitario unos minutos en oración. Quiero comenzar mi intervención recordando uno de los muchísimas enseñanzas y ejemplos de Juan Pablo II. Quiero dar las gracias por su invitación a la Law School Ave María, a la Universidad Católica Cardenal Stefan Wyszyński, y particularmente a la profesora y amiga Ligia Castaldi. Para mí, por muchas razones, es un lujo y un placer volver a Polonia, país que admiro, y más aún participar en esta conferencia con este extraordinario elenco sobre el legado de un personaje de enorme valía, un magnífico papa, un polaco y un hombre ejemplar y un santo. San Juan Pablo II, cuya vida fue una constante enseñanza en Cristo, confesó que en su juventud estuvo fascinado por la literatura, en especial por la dramática y por el teatro. Antes de la ocupación nazi, fue actor
en una obra que se representó en el Colegio Mainz. Ocupada Polonia y el gobernador alemán Hans Frank, que declaró que cualquier vestigio de la cultura polaca ha de ser eliminado, nunca volverá a existir una Polonia. Pero Karol Wojtyla, obrero en la planta química de Solvay en Cracovia, se enfrentó a la barbarie nazi no con la lucha armada, sino con el poder de la resistencia a través de la cultura del poder de la palabra. Escribió varios dramas y junto con el famoso actor Kotalarczyk, que era conductor de tranvías, siguió actuando en representaciones clandestinas del teatro rapsódico. Dejó el teatro para ingresar en el seminario, también clandestino, de Cracovia y hacerse sacerdote. San Juan Pablo II dijo que una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida. No fue una época nada fácil, pero el ejemplo de Karol Wojtyla nos enseña que los católicos tenemos que dar testimonio de nuestra fe. Él nos enseñó, desde la legítima pasión por comunicar las propias ideas por los caminos de la persuasión y no bajo la presión de la amenaza ni de las armas. Somos católicos, vivamos nuestra cultura católica con astucia, pues como dijo Jesús, los hijos del mundo son más astutos que los hijos de la luz, el Evangelio de San Lucas. Y digamos con valentía, yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, te vomitaré de mi boca, como dijo San Juan, escribió en el Apocalipsis. Juan Pablo II nos animaba, no debemos tener miedo del futuro, no debemos tener miedo del hombre, tenemos en nosotros la capacidad de sabiduría y de virtud. Hay muchas veces que la interpretación por Estrasburgo de los derechos humanos no la estimamos correcta. Yo no quiero hacer una redacción de sentencias y expresar mi desacuerdo con ellas. Yo quiero ir más atrás, a la sentencia pronunciada, no, al modo como se pronuncia una sentencia. ¿Por qué a veces se pronuncian sentencias chirriantes que nos molestan? Por una cuestión de procedimiento y por el afán de visibilidad del Tribunal Europeo. El Tribunal de Estrasburgo dice ser que es el dueño de la calificación jurídica de los hechos. Por ejemplo, el aborto no lo examina en el artículo 2, derecho, en el artículo 2, derecho a la vida, sino en el 8, respeto de la vida privada y familiar. Y en Polonia está el ejemplo Tisiak. También se considera el tribunal dueño del procedimiento. Y, por ejemplo, una demanda, si no se han agotado las vías internas y se han acreditado los hechos, no la admite. Ah, depende. Cuando el caso tiene interés y es necesario para la visibilidad del tribunal, entonces ese asunto, aunque no haya utilizado las vías internas, aunque no haya documento que pruebe nada de lo que se dice en la demanda, lo examina sin problemas el tribunal y el ejemplo típico es el caso ABC contra Irlanda. Hay un problema que expresó un juez por Países Bajos, Meyers, en una opinión disidente en un asunto español, que el tribunal aplicó el artículo 12, derecho a contraer matrimonio, y reconoció efectos civiles a una unión conforme al rito gitano. Perdón. El juez Meyers dijo, la competencia del tribunal no llega a crear derechos no establecidos por el convenio, por muy útiles, incluso deseables que fuesen. Si el tribunal interpreta el convenio de esta forma, pierde toda credibilidad como jurisdicción para los estados contratantes. Por todo ello, me van a permitir que intente, al Papa San Juan Pablo II, cuando era Karol Wojtyla, una representación de teatro, una especie de narración.
Es una obra que voy a dividir en tres actos. Se llama el caso Abdi Ibrahim contra Noruega, que decidió por sentencia de la Gran Sala el 10 de diciembre del año último. Reúne ingredientes muy interesantes: el poder e influencia del Islam, la tibieza de alguno, lo políticamente correcto, etc. Empieza la representación teatral. Acto primero. Vamos a presentar a los personajes de esta obra. El principal personaje es Abdi Ibrahim. Es una joven ciudadana de Somalia, en África, que con 16 años se queda embarazada de un hombre que no reconoce su paternidad. Se traslada a Kenia y con 16 años da a luz a un bebé en condiciones traumatizantes. Accede con su hijo a Noruega, donde se le concede el estatuto de refugiada. Ingresa en un establecimiento de acogida padres-niños. A los 7 días, los responsables del centro, muy, muy preocupados, constatan que la vida del bebé está en peligro porque Abdi Ibrahim no sabe cuidarlo en absoluto. Es urgentemente ingresada en la casa de un asistente familiar mientras se busca una familia de acogida. El niño se altera, no duerme, llora varios días cuando recibe visita de su madre. Al final es acogido en una familia noruega cristiana porque no se le encuentra una familia musulmana de acogida. Cuando tiene 4 años, se priva a la madre de la autoridad parental con un proceso en el que se da audiencia y multitud de testigos, etc., y se autoriza su adopción por la familia de acogida. La madre aceptó la familia de acogida, renunció a la solicitud que fuera musulmana, pero la madre insistía que el niño fuera circuncidado, educado en una escuela coránica y que no comiera cerdo. Ese es el primer personaje. Los segundos personajes de esta obra que estoy narrando son los responsables de protección a la infancia y los tribunales noruegos. A lo largo de todo el proceso, la madre fue oída, así como testigos y expertos. El trabajo de todas estas personas fue muy minucioso, intentando atender los deseos de la madre y persiguiendo el interés primordial del niño. Colegio de 5 jueces y gran sala. Hay 3 órganos de Estrasburgo que intervienen en esta obra. Una sección primera, la sala segunda, que dicta la sentencia originaria del caso. Un colegio de 5 jueces que autoriza el reenvío a la gran sala después de dictarse la primera sentencia. La composición, que viene determinada por el reglamento del tribunal, no se sabe quiénes son los concretos jueces, no se sabe por qué se pidió el envío, todo es confidencial y no consta. Y luego tenemos la gran sala que reexamina el caso. Su presidente fue el vicepresidente del tribunal, el juez por Dinamarca, y los otros 16 jueces provienen de Croacia, Irlanda, Bulgaria, Bélgica, Ucrania, Bosnia-Herzegovina, Rumania, Letonia, Mónaco, Andorra, Eslovaquia, Chipre, Países Bajos, Hungría, Estonia y Noruega. Son elegidos por sorteo que respetará una composición equilibrada geográfica y de los distintos temas jurídicos. Empieza el acto segundo en Estrasburgo. La primera parte ante la sala segunda. Ante la sala segunda, la madre se presenta con asistencia jurídica gratuita, presenta demanda cuando ella tiene 23 años y el niño ya tiene 6. La demanda se registra en 2016. La madre, este es el detalle importante, se queja de la violación de la vida privada y de la libertad religiosa. Se comunica al gobierno y es autorizado por el presidente del tribunal de la sala segunda a que presente observaciones como tercero el gobierno de la República Checa. Este gobierno presenta alegaciones diciendo que lo primero es no puede ignorarse la felicidad de los padres biológicos.
Tres años más tarde, la segunda sección invita a las partes a formular observaciones porque ha habido una muy reciente sentencia de la Gran Sala, asunto Strand-Lover contra Noruega, colocación de un niño en una familia acogida y posterior adopción. Hubo violación del convenio. Y el 17 de diciembre de 2019, la segunda sección dicta sentencia. Examina las dos quejas, artículo 8, vida privada, artículo 9, libertad religiosa, pero bajo el ángulo única y exclusivamente del artículo 8. Y condena a Noruega por violación del artículo 8 porque no tuvo debidamente en cuenta el interés de la demandante. ¿Termina el asunto? No. Segunda parte de la obra, de este primer acto. El mismo día de pronunciarse la sentencia, el tribunal publica un comunicado sobre esta sentencia Abdi Ibrahim y otro también contra Noruega, que dice que se viola el convenio en estos supuestos. Y dice que examina la queja de Abdi Ibrahim solamente bajo el artículo 8. Hay un plazo de 3 meses para pedir el reenvío ante la Gran Sala. El último día, la demandante solicita el reenvío ante la Gran Sala por entender, como dice el reglamento, la ley, el convenio, perdón, que hay una cuestión grave sobre interpretación o aplicación del convenio. Cuando este artículo, el reenvío ante la Gran Sala, se discutió, y me acuerdo que fue en Berna, fue propuesto por los agentes británico y turco y consideramos todos justificada la existencia de una especie de apelación para revisar sentencias. No interviene en la Gran Sala ningún juez que hubiese participado en la primera sentencia, a excepción del juez nacional, que siempre es necesario en los asuntos de su Estado, y del presidente de la sección autora de la sentencia. Por una reciente tradición, el presidente de la sección ha renunciado y renuncia siempre a formar parte de la Gran Sala. ¿Por qué acepta el reenvío ante la Gran Sala el panel o colegio de 5 jueces? No lo sabemos. ¿Es frecuente que se pida reenvío cuando la sentencia es favorable? Tampoco. No es frecuente, pues se arriesga a cambio de la sentencia. Hay un conocido caso, Nalbany contra Rusia, el conocido opositor ruso, que había obtenido sentencia de violación por algunas de sus quejas, pero no por todas. Pidió el reenvío, el gobierno ruso también lo solicitó, en contrario sentido, y en su sentencia la Gran Sala amplió el número de los derechos violados. Entramos a la tercera parte, al acto tercero, que tiene una primera parte, antes de la audiencia. Antes de la audiencia, que tuvo lugar por videoconferencia, la COVI, en enero de 2021, los jueces reciben el dossier, leen la sentencia, las observaciones, así como de los terceros intervinientes, que son Gobierno de Dinamarca, de Turquía, Gobierno checo y del Centro Aire y de los padres adoptivos. ¿Qué dicen los participantes? Interesante. La demandante, además de pedir, por supuesto, la confirmación de la violación del artículo 8, solicita que se examine separadamente el artículo 9, la libertad religiosa, porque ella es musulmana y proyecta su religión a su hijo biológico. Y ante la Gran Sala intenta justificarlo también con la religión cristiana. Dice que la familia de acogida es y de adopción, son miembros de una iglesia misionera que no pertenece a la corriente principal de la iglesia en Noruega y que algunos noruegos la califican como una especie de adoctrinamiento. Esta alegación no es examinada por la Gran Sala, pero hay, y empiezo a ver detalles curiosos en la sentencia de la Gran Sala. Introduce en su exposición del derecho interno el artículo 16 de la Constitución noruega que no aparece en la sentencia de la sección.
Todos los habitantes del Reino de Noruega tienen el derecho de ejercer libremente su religión. La Iglesia de Noruega, una iglesia evangélica luterana, es la Iglesia de Noruega y sostenida por el Estado. En la sección tampoco aparece que la familia de acogida y posterior adoptante son miembros de la Iglesia Evangélica Libre de Noruega y de la Sociedad Misionera Noruega. Detalles que son diferentes en la sentencia de la Sala y en la sentencia de la Gran Sala. El gobierno noruego entiende que no hay violación de derecho, que el margen de apreciación se ha respetado, no se ha respetado por el tribunal, el margen de apreciación de Noruega, y si quieren examinar la queja sobre el artículo 9, que lo hagan, pero mejor el artículo 9 que en lugar del artículo 2 del protocolo 1 que invocaba a la madre como derecho a la educación. Es la educación de los estados, que son muy buenos, muy educados, favorecen, pero luego pasa algunas cosas. El gobierno de Dinamarca estima que la sentencia da un peso excesivo a los intereses de los padres porque retrocede así el interés superior del niño, en línea con Noruega. El gobierno de la República Checa interviene en favor del interés de los padres biológicos, en este caso la madre, y de mantener en el niño las creencias y tradiciones de ellos. El gobierno de Turquía va todavía más allá y dice que se han violado los artículos 8, 9 y el protocolo 1, artículo 2, derecho a la educación. Y añade otra discriminación, otro artículo, el 14, discriminación entre musulmanes y cristianos. El centro AIRE, que la sentencia no precisa quién es el Centro Advice of Individual Rights in Europa, una organización británica que se dedica a utilizar el poder del derecho europeo para proteger los derechos fundamentales. Su intervención escrita es, según refleja la sentencia, curiosa. Lo primero que dice este centro británico es que el niño debe participar en el proceso de adopción. Bien, con 6 años debe participar. Segundo, la adopción no está autorizada por el Islam y el Corán prohíbe la adopción. En el mundo musulmán, cambiar de religión es un crimen, la apostasía es un crimen. Por último, los padres adoptivos le piden a la Gran Sala que tenga en cuenta el interés superior del niño y los lazos familiares con su familia adoptiva. Se celebra la audiencia que está en internet y nada más terminar, los 17 jueces se trasladan a una Gran Sala para deliberar y expresar inmediatamente sus primeras valoraciones. Vamos a seguir representando la obra teatral, que es obra teatral y no se ajusta necesariamente a la realidad. ¿Qué ocurre? Que hablan uno a uno los 17 y hay prácticamente un empate entre los que creen que solamente debe entrar en juego el artículo 8 y los que creen que hay que examinar la libertad religiosa. En este caso hay una minoría de los que piensan en un examen separado del artículo 9 que hay que constatar una violación. Por supuesto, el derecho a la educación y a la no discriminación alegada por Turquía son rechazados. ¿Qué ocurre? Que el presidente de la Gran Sala, sabios y prudentes como suelen ser, propone como solución que haya 2 ponencias. Una ponencia solamente el artículo 8, otra ponencia 8 y 9, y que se discutirán las 2. Se nombra 2 ponentes, cada uno redacta un texto y los ponentes son confidenciales en Estrasburgo. Realizan su trabajo, 8 meses más tarde se reparten las 2 ponencias y la Gran Sala es reunida y convocada para deliberar.
los 17 jueces en una gran sala, una larga mesa, unos bancos para letrar el tribunal y traductores de inglés y francés. Un juez sensato, trabajador y experimentado, que ha leído y estudiado las dos ponencias, la sentencia primitiva, las alegaciones, etc., tiene que analizar con cuidado qué estrategia va a seguir. Por ejemplo, de los 17 jueces de la gran sala, 11 son profesores, es decir, teóricos del derecho, y 6 son jueces de profesión. Normalmente, mi experiencia en todo, en el Tribunal Europeo y en el Tribunal Supremo, es que los profesores suelen hablar mucho, perdón, Josep, tú no hablas, y carentes de práctica judicial, se inclina más por el deber ser que como las cosas son. Otro ejemplo que hay que tener cuidado es cuando interviene un juez. Ni muy pronto ni muy tarde. Tiene que conocer las posiciones de sus colegas, sus distintas manifestaciones antes de hablar, para pedir la palabra cuando vea que se está torciendo el rumbo que a él no le conviene y intervenir para cortar esa serie de la palabra y cambiar con otra opinión. ¿Qué pasa en la deliberación? Discusiones, etcétera. Al final se dice que hay que examinar solamente por el artículo 8, pero que hay que introducir más asunto de la libertad religiosa en la sentencia. Se concentran en el artículo 8 y la prensa, el comunicado de prensa del tribunal anuncia antes que el próximo día 10 de diciembre, una semana antes, se pronunciará una sentencia de la gran sala, anuncio de un asunto de la gran sala sobre la adopción del niño. Y dato curioso, el comunicado de prensa que redacta la secretaría pues va más allá e incluso dice que el colegio de la gran sala, de los 5 jueces que aceptó la demanda, la aceptó porque estimó que el caso merecía un examen de la libertad religiosa separadamente. Con lo cual, el suspense continúa. Llega la sentencia de la gran sala y tiene algunas afirmaciones que son interesantes. En primer lugar, el tribunal subraya que el niño de 11 años no es demandante. Nadie representa al menor. Segundo, que examina las quejas sobre la libertad religiosa y la vida privada y el derecho a la educación, todo bajo el artículo 8. Insiste que este artículo 8 ha de ser interpretado y aplicado a la luz del artículo 9, libertad religiosa. Y empieza las diferencias con la sentencia originaria. Destaca que el convenio de Naciones Unidas dice que para la adopción hay que tener en cuenta el origen étnico, cultural, religioso del niño. Reprocha a las autoridades noruegas la sentencia, que se concentraron sobre los intereses del niño en lugar de conciliar los intereses de la madre biológica y del niño. La sentencia dice que es que debía mantener la familia de adopción ciertos lazos con las raíces culturales y religiosas del niño. Y llega a decir en una frase ciertamente curiosa que el Tribunal de Apelación Noruego no concluyó que se podía deducir que la adopción del niño de origen musulmán estaba prohibida en Noruega. Repito la frase, porque es muy importante. Dice la gran sala del Tribunal Europeo que no se puede deducir que la adopción de niños de origen musulmán estuviese prohibida en Noruega. Si me permiten, español, olé. La sentencia concluye en la violación del artículo 8 porque no tuvo debidamente en cuenta el conjunto de los puntos de vista y de los intereses de la demandante. No le otorgan daño moral,
sobre gastos, solicita 32.000 euros, le concede 30.000. Hay jueces que dicen que sí, que debía haber indemnizado con 32.000 euros y también algo por daño moral. Y en cuanto a la fuerza obligatoria y ejecución de las sentencias, artículo 46, la demandante pidió por primera vez en Estrasburgo que la adopción fuera reabierta. El tribunal le dice que no, que atendiendo al interés superior del niño, el niño ya tiene 11 años, que no se puede reabrir el proceso de adopción. Y termino. En principio, todos contentos. La sentencia se queda en el artículo 8, conforme a la interpretación. Pero si comparamos la sentencia de la Gran Sala con la sentencia de la sección, vemos que la sentencia de la Gran Sala es una sentencia llena de vaivenes argumentativos muy, muy difícil de aplicar como jurisprudencia y que deja la puerta abierta a una futura decisión que en un caso parecido, pero con unos padres biológicos musulmanes distintos de la jovencísima madre, puede llegar a decir y a atender violación en la libertad religiosa en una adopción de familia cristiana de un bebé musulmán. Concluyo, en mi opinión, una sentencia de la Gran Sala, obra de tibios, de tibieza, y que dejan muchas incógnitas, es mi opinión. Por lo tanto, y termino con Juan Pablo II, no debemos tener miedo del futuro. Lo que sí debemos actuar es con astucia y con valentía. Muchas gracias. Thank you very much, Judge Borrego.